No, oh, es como, señor, por favor, síganos, señor, por favor. Y yo así, suéltame. Claro. Así sí, como, correcto, sí. Digo, porque, puta, ya estaba de vacaciones, tranquilo, fui a comprar comida para los gatos. Entonces, de repente estaba, ya. Y de repente, figuro en el retén, pues, entonces digo yo, ya, ok, bueno, me imagino que acá Mirana notificó. ¿Me entendí? Yo claro. No sabía qué procedimiento seguía. Y de repente, el carabinero dice, ya, ok, vamos a formalizarlo. O palabras, puedo estar equivocándome, porque son palabras un poco técnicas. Y técnicas, veces, claro. Y que a veces no las recuerdo bien. Vamos a formalizarlo. Entonces dice al otro, Moraga, ya, empieza a escribir. Empieza a escribir. Ah, y estaba también Rodríguez escribiendo. Ahí como carabinero que están. Su nombre, ya. F, con acento, sin acento. Ya, entonces está ahí. Entonces, todo el procedimiento, engorroso y largo. ¿Cachai? Que un carabinero escribiendo igual me lenteja a ese. Pues. Entonces ya, Rosé con doble S, a ver, S o C, Z, E, ya, está ahí escribiendo. Entonces le dice, yo dije en un momento, yo por dentro decía, ah, de repente me están asustando, dije yo. Porque típico, claro. Alguien de la tele, ah, le vamos a dar un susto para que, y que está bien también, y uno lo. A todo esto, paréntesis, yo soy una persona que respeta mucho la institución de carabinero. O sea, yo me parece que yo me saco el sombrero con carabinero y se lo digo desde su director general a todos los carabineros, me parece que una institución muy respetable. Que más allá del... Del papo y suéltenme la... Ya, bueno. Oye, pero hasta ese momento alguien te reconoce como alguien de la tele. Sí, claro, la gente que estaba ahí, todo. ¿Pero de los carabineros? Sí, al tiro. ¿Te dijeron? Sí, porque yo voy siempre paso por esa zona, entonces ya. Los carabineros saben que yo vivo, no sé, tengo una casa a 30 kilómetros de ahí, conocen el lugar donde tengo mi casa, es una playa de donde se practica surf. Entonces se conoce este destino y los carabineros lo conocen y van a veces allá a hacer algunos patrullajes bien puntualmente, más en verano. Uh-huh. Un poco más de flujo de gente. Bueno, entonces estábamos, volvemos al tipeo. Correcto. Creyéndote, sí, dije, yo estaba sentado, dije, ya, en cualquier momento, estaba medio tranquilo, yo dije, en cualquier momento van a decir, ya, váyase para la casa. Entonces de repente dice, ya, vamos a hacer constatación de lesiones. Yo digo, pero si no estoy lesionado, le digo yo, ¿qué? Yo estoy sano, le digo, no tengo nada. No tengo nada, mire, entonces le hacía ejercicio, no tengo nada, le estoy bien. No, me dice, es que es parte del procedimiento, la opción. ¿Y tu mujer? Y la Camila ahí como mirando esto me decía, llamaba a unos abogados, amigos, digamos parientes, cercanos. ¿Sale? Entonces llama, oye, está pasando esta situación. Y los abogados al otro lado del teléfono decían, esta situación es sumamente irregular. Me decía, no tiene sentido lo que está pasando. Que eso fue lo que tú pusiste en Twitter. Esto ha sido un error de procedimiento de un funcionario que era venido. Claro. Todo se está aclarando, ¿ya? Entonces me dicen, ya tienes que ir a hacer constatación de lesiones. Bueno, fui a hacer el trámite, dije yo, para, digamos, ya de buena onda, vamos, que no tenía ninguna lesión. Entonces te toman la presión, te ponen otra cosa en el dedo y no sé, pues te miran los brazos y ya listo. Ya, de vuelta. Entonces de repente dice, ya. Y le dice, mi cabo, o mi cabo segundo, no me sé los rangos. Entonces, ¿qué hacemos con el detenido? Le dice. Bueno, se lo queda mirando. ¡Calabozo! Digo, ¿al calabozo? Digo yo. Digo, ya. ¿Le dijiste? Le dije, sí, ya. No. Pero así como, porque ya llevaba harto rato, entonces claro. Ya había algunos con los que conversé. Hay uno con los que conversé. Con Rodríguez no conversé nada, porque que me detuvo no. Pero con los otros yo ya conversaba, porque tenía cierto. Sí, había onda, pues ya como que buena onda. Oye, así, ya, la sí, la pero no es para tanto. Y dice, calabozo. Y yo le digo, calabozo, le digo. ¿Y por qué? Le digo. No, porque es parte del procedimiento, me dice. Entonces de repente abren una puerta y abren otra y era como expreso. Era una rendija con luz. Perfecto. Una cloaca. Con asientos de cemento. No, solo. Asientos de cemento. Entonces, cemento, puro cemento, cemento, cemento. No había eso sí. Pero maloliente. Maloliente. ¿Sí? Lúgubre. Lúgubre, hediondo, pestilente. Bueno, igual, un calabozo. Igual, no. Igual ellos después había otro carabinero que yo le agradezco, tiró, sacó un spray y me dijo, ¿le gusta canela manzana? Y dirá, yo le decía, sí, dijo eso. Está bueno canela manzana, le decía yo. Sí. Y yo tratando de escuchar por el oído, así, por las murallas de concreto. No entendía. Entonces de repente llega otro carabinero de otra. Ya, me dice, hablamos con el juez. Ya le digo yo. No, va a tener que. Este proceso pasa para mañana.
Yo digo, ¿cómo para mañana? Le digo yo. Entonces, vuelvo mañana, le dije yo, me voy ahora. Vuelvo mañana, le dije yo, ¿cómo que quiere que me quede acá? No. No, vamos a trasladarlo a un lugar de más seguridad. ¿De más seguridad? Y le dije, ya, pues si. Si ¿qué onda? Si nosotros. ¿Qué? No quemé una micro, le dije yo, no. No, es que tiene que estar, digamos, las dependencias exactas para el caso de Operación Daisy, no sé, me metí un chamullo como del extinguidor y un chamullo medio raro. Entonces me mandaron a Pichilemu. A Pichilemu. De Litueche a Pichilemu. De Litueche a Pichilemu. Y ahí para gente que no conoce, ¿cuánto tiempo hay de traslado entre Litueche y Pichilemu? 40 minutos. 40 minutos, 40 minutos. Cuca. En Cuca. En Cuca, perfecto. Bien atendido. ¿Esposado? No, nunca me esposaron ni me llevaron atrás, digamos, en esta parte, no, me llevaron adelante, sentado adelante, bien, en ese sentido no tengo nada que decir contra Carabineros, bien. Llego a Pichilemu y ahí yo sentía que, no, que esto ya estaba mal. Entonces llamé a otra amiga abogada y me dijo, no, hazte la idea que iba a pasar la noche en Cana. Yo, espérame, tu amiga abogada... Te dice, tres amigos, llamé a tres amigos. ¿Y los tres te dijeron, hazte la idea que te voy a pasar? La última amiga, ¿ya? Que ella tiene mayor relación con estos procesos y que está al día a día con fiscales, porque hay otros abogados que se dedican a otras cosas. Me dijo, no, porque son las 4:30 de la tarde. ¿Te dijeron acusado de qué? ¿Maltrato de obra carabineros? Yo decía. Me dice, 4:30 de la tarde, me dice 4:30 de la tarde, Gonzalo, el juez no trabaja hasta ahora. Y dije, ¿cómo no trabaja hasta ahora? Toda la gente trabaja hasta las 7 de la tarde, decía yo. La justicia express, ¿desde dónde quedó eso? Claro. De todo este cuento, ¿sí? Entonces resulta que yo figuraba 13 horas, 14 horas, 16 horas detenido por estar en mal estacionado. Digo, a raíz de eso. Claro. Bueno, el tema por el cual yo, para Carabineros y en este proceso, yo caigo detenido, es primero por ocultación de identidad. ¿Qué quiere decir ocultación de identidad? Para que la gente en la casa sepa. Ocultar la identidad es cuando un carabinero va a usted y le dice, y en mi caso, por ejemplo, esta es la situación, la hipótesis, lo que él escribe. Claro. Él me dice, señor, usted está mal estacionado. Yo le digo, sí, estoy mal estacionado. Voy a correr mi auto, corro mi auto. Y me dice, señor, ¿sus documentos? No, señor carabinero, no tengo documento. ¿Cómo que no tiene documento? No, no tengo documento. Bueno, deme su RUT para hacerme el perfil biométrico y saber quién soy, digamos. Con la información que tienen ahí en las pantallas. Con la información en la pantalla. Entonces yo supuestamente tendría que haberle dicho, mire, señor carabinero, no le voy a dar mi carnet de conducir, ni mi licencia, ni mi carnet de identidad, no le voy a dar mi RUT verbalmente, y más encima usted un pago y la re... O sea, ese... Claro, porque esa es la versión de ellos. Esa es la versión de ellos, de que yo oculto identidad... Yo aquí la tengo, dice... Por favor. Dice... Carabineros dice que estaba estacionado contra el tránsito, luego Gonzalo Feito toma parte con su vehículo, se estaciona correctamente, se habría negado a mostrar sus documentos y termina insultando a Carabineros, justamente como claro. Señalas tú. Esa es la versión de ellos. Bueno, ajustándonos a esa versión, digamos, si tuviéramos que ajustarnos a lo que es eso, ocultar identidad a eso, que un carabinero me pide mi identificación, yo me niego a entregársela, me niego a entregarle mi número de RUT verbalmente para que él me busque, y más encima... Lo garabateo. Entonces él ahí después dice, se va detenido. Porque me ocultó la identidad y porque me garabateó. Y ahí va. Y ahí va. Ya, y pasaste la noche tras las rejas en Pichilemu. Tras las rejas en Pichilemu. De todo este episodio, y una vez que ya hemos escuchado tu relato, ¿hay un mea culpa, errores que cometiste? Sí, pues. Sí. Estacionarme mal. Y tener la revisión técnica vencida. Pero... No hay nada respecto a ser polvorita, porque... Independientemente que te hayan llevado al arrastre y todo lo demás, está este tema de que son autoridad. Sí, a ver, yo creo que una cosa es faltarle el respeto a la autoridad y otra cosa es hablarle, digamos, directamente, quizás, digamos, señor, ¿sabe qué? Páseme por favor mi licencia. ¿Me entendí? Claro. No hablarle quizás, yo quizás me equivoqué, diría de hablarle en un tono mucho más complaciente y más, señor, que era dinero. Y ahí, claro, efectivamente, pero. Ahí ya tiene que ver con un tema como de piel del carabinero.